más grande que hay. Se quebró. ¡Estaba! Felicidade pra você, pra seus coração! Samba, samba! É, eu estou sambando abaixo, você vê. Você vê as sapatinhas. As patas vão que parecem um menino do que é certo. Carnaval de Rio este ano ou não sei? Não, suspendido Carnaval de Rio por segundo ano. Que dolor! Por segundo ano. Já tinha as entradas, de Gonza. Que tristeza. Dejala abajo correr, que es linda esa. ¿Eh? A ver. ¿Eh? ¿Entendiste lo que dijo? ¿Qué dijo? No sé, yo no sé, por eso te pregunto si entendiste lo que dijo. Señoras y señores, vamos a las noticias. Hola, ¿cómo estás, Pablito? ¿Todo bien? Buen día, señora. Buen día, señor. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Eh? Porque hay... Nos están viendo desde España también, ojo. Mucha bueno, noticia, Monte, ¿eh? Para hacer enero mucha noticia, mucha cosa. Hay mucha noticia para hacer enero. Por ejemplo, Lucas Torreira recuperó su nivel y convence a Alonso para jugar ante Paraguay. ¡Pide Qué cancha, grande, pide Torreira. Cancha! ¡Vamos, Lucas, ahí! ¡Vamos, Lucas! Mostralo, ahí está, mirá, está bien, ahí, al medio de la cancha, correr a todo esto, comerle las patas a todo. ¡Vamos nosotros! ¡Sí, señor! Clásico de verano... Escuchen bien, otra vez en duda. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos y decíamos? No se sabe si se juegan todavía. Una vez más los clásicos de verano, fijados para este sábado 22 y para el miércoles 26, están en duda. Ahora no es la seguridad, sino la molestia que causó en la empresa Tenfield la decisión tomada días atrás por la AUF, que la AUF dijo, nosotros no organizamos, que organizan los clubes y Tenfield. Por eso, ahora están contando, no se sabe. Se va a hacer, Monte, se va a hacer. ¿Se va a hacer? Sí, creo que se hace, obvio. Pero acá dice que está en duda, acá también. Yo no puedo titular. Creer, no, yo escuché hablar a Heber todo, no se tiene, se va a hacer. Sí. Bueno, el ministro del Interior dijo hoy que el ministerio tiene dadas todas las condiciones de seguridad para que se haga y yo creo que la empresa también lo quiere hacer, por supuesto. La empresa sí, la AUF es la que dice, yo no me responsabilizo. Es más, queda la AUF como con se adelantó el horario a las 19. A las 7 de la tarde. Para que haya... Bueno, yo creo que habían hablado de que se hacía seguro, pero ahora que decís eso... Vuelve la duda, acá dice, vuelve la duda. El claro, no quieren hacerse responsables porque puede haber algo. Y hoy juega Peñarol contra Nubelense. Peñarol, hay que meter, ¿eh? Mirá que es Nubelense esto, mirá que esto es Nubelense, viejo. Se puede, dijo la calle Pou sobre la baja de delitos y reconoció a la policía. Porque otra vez, bueno, dieron cifras, presentar las cifras sumadas de los, dos años que van. Tremenda cifra, ha bajado muchísimo. Sí bueno, comparó el año pasado, o sea, en realidad, el año pasado cuando volvió la actividad sí. Con el 2019. Ahí va. El 2020 con la reducción de la movilidad. Y como que bajaron en todos los rubros. Entonces la calle Pou dijo, se puede, escribió el mandatario a modo de hashtag y agregó, nuestro reconocimiento al trabajo de la Policía Nacional. Se puede. Lo mismo que me dice Loli cuando me miro la melena al espejo. Se puede. Y ahí saltó Bonomi atrás. Bueno, se puede. Se puede porque el Frente Amplio dejó todo encaminado. Viste que siempre hay un problema, siempre sale el otro. Siempre hay un pero, porque bajaron la cifra de los delitos, todo, y por supuesto que salen nosotros a decir, esos números no están bien. ¿Eh? Esos números es porque la gente no denuncia. Como que no hay, como que se incentiva que vos no denuncies. ¿Ustedes denuncian si los atracan? Claro. ¿Lo denunciás? Supuesto. Yo denuncio. Todos los viernes estoy haciendo la denuncia a 911 por los vecinos que me hacen ruido. La fiesta de ayer, arriba. Los cancheros son del lounge. ¿Por qué él vive al lado del club de tenis? Del lounge. Porque Cata no sabía. ¿Te acordás cuando trabajaba en Perfecto? Sí. ¿Contigo? Sí. ¿Yo vivía en Sayago? Sí. Ahora estoy en Carrasco con desayuno. Te fue bien todos estos años. Sí. Y y los cancheros del lounge son muy bullingueros, ¿viste? Son muy cancheros. Entonces, yo todos los viernes llamo a la policía. Mirá. O incluso me tiran pelotas. Permanentemente para el jardín mío, porque está en mi casa un transparente, sí. Y ahí viene todo el lounge. Pero, y este, ¿es verdad que el lounge? ¿Es verdad que su jardín es más grande que el lounge? No.
¿no? No, no, no. Y hacete un pelotero con las pelotas. Eso es cuento. Sí, pero no me gusta. A veces me pegan. Estar en la piscina tomando sol y lo molesto. Claro. No, por ejemplo, bueno, hablando de piscina, me gustaría invitarte, Cata. Cuando quieras. A la piscina. Bien. Podés ir a la piscina, no sé si... piscina climatizada. ¿Qué? Es olímpica climatizada. Pero chica, ¿no? Chica. Lleva la malla, lleva la malla. Y bikini no, malla. Te tirás. Podés llevar a los nenes también. Las nenas, bien. Sí. ¿Alguna vez estuvieron piscina climatizada? Programa familiar, entonces. Claro. Ah. Incluso... Después le doy toallas para secarse. Ah, claro, tenés tipo un spa. Ojo, toallas de 120 hilos, la de los hoteles tengo. No como la... Hilos. 120 hilos. ¿Cómo es eso? No, no es como la tuya, la de esa, la de ¿cómo es? Como de plástico. De plush. La del chui. Claro, no, de plush no. La que tiene todas mujeres en bicicleta. ¿Viste esa toalla que... que traía del chui? Que era una toalla y todas mujeres de nuevo en bicicleta. Una cosa. Un tigre, yo qué sé. Claro. Bueno, invíteme cuando quiera porque voy. Claro. Está invitada. Está invitada, dígale a Fede. También. Bien, bueno. Pero ¿le entrará tanta gente? Porque es chiquita la piscina. ¿Cuánto es la que tiene? No, no, son 25 metros. ¿Cuánto? De 25 metros. De profundidad. Es tremendo. Es linda piscina. Tiene tiburones y todo, ¿eh? Es linda piscina. No tiene, lo que no tiene es bomba, porque yo no le hice desagüe. ¿Y cómo la limpia? Con un latón voy sacando. Igual tengo personal, ¿no? Sí, obvio. Claro, claro. Tiene un submarino y todo. Con el personal. Sí. ¿Tiene el personal o tiene el submarino? Ay, qué horrible. Sí, todo el tiempo. Sí, ya van tres que se me ahogan. Sí, bueno. Ay, no. Está seguro, no hay problema. Bueno. Están invitadas, chicas, ¿eh? No se vayan, están invitadas a la piscina también, chicas. Ustedes. Andan en busca de Luciano. No viene al final, ¿eh? No soy yo. Van a sacar una foto. No soy Luciano, soy Montelongo, el de las noticias. Igual a las órdenes, cualquier cosa, avisa. Qué disparate. Bueno, ante inundaciones, Rafo criticó falta de planificación. Lo que le decía hoy. Claro, hay que planificar a la chica. La ex candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición Laura Rafo dijo que las graves inundaciones en Montevideo mostraron de parte de la intendencia falta de planificación, estrategia y gestión de riesgos. Y eso demuestra una vez más el Montevideo olvidado. Cose había dicho en conferencia de prensa que no se pueden predecir estos fenómenos con datos históricos que se dispone, como que es una lluvia inédita. Lo que hay que hacer es actuar rápido como hicimos nosotros. Muy bien. Hablando de cambio climático, es evidente que entre estas dos mujeres... ¿Qué? Hay una relación tormentosa. Muy bien, wow. Excelente. Oh. Es fino. Brillante. ¿Cómo hace para eso? No, me fui muy, muy fino, ¿no? Capaz me tengo que relajar un poco. No, está bien. Está hablando de dos mujeres, ¿no? Sí, está bien. Sí, pero muy fino. ¿Sabés que yo en la cama soy insostenible? ¿Por? Porque no soy insostenible. ¿Eh? Está. Lo digo mañana. Que soy en la cama, soy incontenible. ¿Incontenible? Incontenible. No me hago. Soy incontenible. Me caí dos veces anoche, estoy como una baranda. Se triplican las solicitudes para... Ah, si fuera argentino... Tal cual. Se triplican las solicitudes para cambio de género en Uruguay. Desde la promulgación de la Ley Integral de Personas Trans, el promedio de pedidos es de 341 al año y hubo un pico de 507 casos. Así que, ¿alguno va a hacer cambio? ¿Cambio? No, acá no. ¿Cambio en el equipo? ¿No? ¿Cambio en el equipo, no? No. ¿Estás seguro? Mirá que te favorecería, querido. El pato, tal vato, Sadaya no va a cambiar. No cambia más el pato. Yo voy a hacer cambio de género. ¿Ah, sí? Sí, señor. Voy a cambiar por lino. ¿Lino? Sí, porque este género es muy pesado para el verano. Muy bien, excelente. Gracias, chicos. Gracias, genio. Lorena. Lorena, ¿cuándo viene ese aumentito, Lorena? Creo que lo estoy mereciendo a grito, Lorena. Todo. Hay una búsqueda interesante, ¿eh? Mirá que me están llamando de Argentina, Lorenita. Me llamó Telefe, me llamó... ¿Ah, sí? Me llamó Crónica para cubrir el carnaval de Gualeguaychú. Me llamó Suar para hacer una Telefe? Tira. ¿Telefe qué? Telefe también me llamó. ¿Ah, sí? Pero no fui. ¿Por? Porque es el canal de las pelotas, a mí me gusta más. Y me llamó, ¿cómo se dice? Para hacer una tira, Suar. ¿Suar? ¿Qué tira? Tira de asado se llama la comedia. Ah, para que le cocinara. No. Por otra cosa, después te comento. Bueno. Y
Y no fui. ¿Vuelve el cine acondicionado? Cine acondicionado, se llama así. Acondicionado, precisa sí, usted. Y después saca la, es una trilogía, solo tira pulpa chorizo y después saca, creo que es el Cinchulín y el Choto. No, le dije que no. Le dije que no porque le estoy en desayuno. Si yo cuando doy la palabra le digo, eso lo mantengo, le digo. Bueno, Estados Unidos despiden a dos policías por ignorar un robo para ir a cazar pokémones. Eso es increíble. Esto es bueno, loco. ¡Ya! El caso fue... ¡Ya! El caso fue denunciado en el año 2017. Ay, pero ¿para qué me lo ponen? La justicia incluyó que las acusaciones eran reales y dictaminó el cese de los dos uniformados. Claro, pues lleva tiempo eso. Sí, por exceso de pokebolas lo suspendieron. Pero está bien, tienen razón los policías. Tenés todo el día acá, no pasa nada en esta esquina, no pasa nada. El día que voy a cazar Pokémon se te va por robar, desgraciado. Ah. Bueno, año nuevo, vida nueva. Sí. El año nuevo chino, señores. No sé, pero vas a ver qué es. ¿Qué animales serán los más afortunados en el 2022? Ay, no, vale. Esto es buenísimo. ¿Qué animales son ustedes en el horóscopo? Yo soy chancho de metal. Chancho de metal. Chancho de metal. Ah, para que yo me no soy liebre. Conejo de madera. Conejo de conejo madera. Conejo de madera. ¿Liebre? Conejo. ¿De qué? Conejo, liebre, mismo, ¿no? Sí. Sí, pero de... creo que de fuego, pero no estoy de segura. De fuego. Sí, porque ahí varía, ¿viste? Sí, varía. Nah. Mulita de madera, charango. ¿Usted qué es? Chancho de mierda. Chancho de mierda. ¿Chancho qué? No sé lo que me dice mi mujer. Claro. Chancho de mierda. No sé si es el chino. Le dije, no sabía que dominabas el horóscopo chino, Marta. Sí, chancho mierda. Yo cuando como huevo frito y eso quedó así. Año nuevo chino. ¿Qué animales serán los más afortunados? En 2022 tendrá el tigre de agua como protagonista del horóscopo chino. Tigre de agua. Tigre de agua. De acuerdo a la astróloga oriental, este animal representa la dualidad entre la paciencia y la confrontación. Los animales que más influencia recibirán del tigre de agua serán los más afortunados en el 2022. Y ese es el caso de varios, ¿eh? En ese grupo están el tigre, el conejo. ¡Vamos! ¿Vos, conejo? Vamos, sí. Bien, bien, Lu. El dragón. No. El caballo. Bien. ¿Ninguno caballo? Nada. El mono. ¿No vino el mono? Bueno, un saludo al mono. Bueno, y yo tengo, no sé de qué soy yo bien. El chancho eso, de mierda, ¿no? Eso me dice Marta. Ah, pero yo creo que de los que dije soy todo. Tigre, de joven era tigre. El conejo, porque también de joven como conejo. El dragón, porque dragoñaba a Marta. Claro. El caballo, me decían también, el caballo. Jugando al fútbol, me decían, el caballo. Ah, meta caballo, claro. El mono, en la adolescencia, por supuesto. Y ahora, que estoy hecho un toro. ¡Qué grande! Todos los animales. Es crack. Bueno, es bueno. ¿Me tenía que decir por el sexo? ¿Por el sexo? No, por las guampas. Gracias, amigos. Buenos días, que disfruten la vida. El día, la vida es... Desayunos informales que sigue a todo trapo, a toda candela, poniendo el corazón. ¡Vamos nosotros! ¡Uruguay nomás! ¡Vamos nosotros! ¡Que no decaiga! ¡Fuerza a nosotros, la gente, todo el mundo! ¡Ah, pero está como loco! Vino con una energía.